el uso de la palabra el senador Jorge Luis Lavalle. Sí, Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para exponer sus argumentos en favor del presente dictamen. Gracias, presidente. Con su permiso. El dictamen que hoy estamos discutiendo y posiblemente estaremos aprobando representa para nosotros y para México la última parte de, desde mi punto de vista, uno de los productos legislativos más trascendentes y más urgentes que tenemos actualmente. Yo soy uno de los senadores a los cuales al senador Salazar le digo monotemático, pero lo entiendo y lo comparto. Sí me parece que es un tema indignante no solamente para cualquier habitante del estado de Coahuila, sino para cualquier mexicano. Y por eso la urgencia de esta deuda, de esta ley en la cual debemos de legislar para poner orden y para poner reglas claras que nos permitan tener certidumbre a todos los mexicanos sobre lo que está pasando, no con el dinero de hoy, sino con el de mañana. La Ley de Disciplina Financiera, las modificaciones realizadas a diversas leyes que se incluyen en este dictamen marcan un antes y un después en uno de los problemas nacionales con mayor impacto negativo de los últimos años: el endeudamiento ilimitado y irresponsable de algunas entidades. Para los senadores de Acción Nacional, que por cierto, este tema ha sido impulsado por todos y cada uno de los legisladores de Acción Nacional, obedeciendo a esta urgencia a la cual me refería, significa la obtención de uno de los principales objetivos que nos propusimos antes de llegar a este Senado, casualmente. Legislar para impedir que los mexicanos paguen un solo peso de cualquier financiamiento que haya sido adquirido irresponsablemente y que no esté dirigido y reflejado para su beneficio y la mejora en su entorno y su vida diaria. Y así como el sentido de responsabilidad que tenemos con las próximas generaciones, como les decía hace un momento. Tanto la minuta que recibimos de la colegisladora como este dictamen que hoy discutimos tiene la virtud de considerar el financiamiento del que se hace en los estados y municipios como un medio importante para el desarrollo de la infraestructura y obra pública. Y es por ello que con esta legislación no se priva a las entidades de realizar planeación y ejecución de inversiones productivas a base de crédito, que como estados soberanos les corresponde, solamente que ahora deberán realizarlo bajo esquemas viables de pago y transparencia y en concordancia con los historiales crediticios que presentan al momento de contratar el crédito. Entre otras cosas, lo que logramos con esta nueva ley es establecer límites de endeudamiento proporcionales a la capacidad de pago de cada estado, así como señalar lineamientos claros para poder contar un financiamiento, y se crea un sistema de información y semaforización a través de los cuales puedan conocerse a detalle los movimientos y los estados financieros de las entidades y municipios en materia de deuda. Las deudas irresponsables y no reguladas se encuentran de la salud de las finanzas públicas de los estados y sobre todo del buen uso del dinero y las contribuciones de los ciudadanos, que en algunas entidades los gobiernos han endeudado a los hijos y nietos de quienes aún no los tienen. Y lo peor de todo es que se desconoce el destino de una buena parte de estos recursos. En los últimos 3 años el endeudamiento de las entidades incrementó 17.7%. Y del total de los créditos contratados, más del 50% ha sido comprometido con la banca comercial que opera en nuestro país y que a su vez es acreedora de alrededor de 300 mil millones de pesos a la fecha. Acción Nacional, como bien lo dijo el senador Héctor Larios, votará a favor de este dictamen porque atiende una problemática que, como ya lo señalaba, fue prioridad para nuestro partido y nuestro grupo parlamentario. Estamos a favor porque México necesita un instrumento como este para frenar la irresponsabilidad, el dispendio y el derroche de recursos públicos. Esta nueva ley es un mandato que adicionalmente a los instrumentos y disposiciones jurídicas que establece, envía un doble mensaje desde mi punto de vista a nuestro país. El primero es a los ciudadanos, a quienes les muestra el compromiso que tiene este Senado con la salvaguarda de los recursos públicos y el saneamiento de las finanzas públicas nacionales. Y el segundo, a los poderes públicos de los 3 órdenes de gobierno, a los que invitamos a comprometerse con responsabilidad en el manejo de los recursos ciudadanos, a comprometer que el dinero público no es de los gobernantes, sino de todos los ciudadanos, y que por eso mismo su administración exige total cuidado, transparencia y responsabilidad.
La circunstancia económica nacional exige en estos momentos de los ejecutivos locales asumir la disciplina financiera bajo la perspectiva de que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión hemos alcanzado los acuerdos necesarios para frenar el endeudamiento irresponsable y desmedido, para cambiar la realidad financiera de los estados y municipios y así respaldar esta nueva legislación. Por último, me gustaría solamente detallar lo que me parece los cambios más significativos que le hicimos a la minuta que nos vino a los diputados, que de por sí venía bastante bien redactada, pero nos parecieron importantes para efecto de generar mejores condiciones en el contenido. Primero, en el tema del concurso de las tasas, consideramos que no solamente el valor económico o la tasa más barata necesariamente comprende el universo de los criterios que debemos de considerar para poder garantizar las mejores condiciones cuando se lleva a cabo este endeudamiento. Si bien la tasa es la que determinará al final del día cuál es el mejor instrumento para poder acceder a este tipo de concurso, pues será necesario cumplir con otros criterios como son de oportunidad y disposición en la entrega de los recursos. Por otra parte, el artículo 46. Cuando hablamos de la semaforización, pues hablamos de los tres niveles bajo los cuales los estados estarán catalogados a efecto de poder o no acceder a un nivel de financiamiento o adicional de crédito. Cuando están en semáforo rojo, como bien comentaban nuestros compañeros, pues este derecho será cero. Cuando estén en semáforo amarillo estarán en un 5%, pero lo que queríamos es realmente generar un incentivo para que todos y cada uno de los estados de nuestro país pues tengan este incentivo para estar en semáforo verde, para estar en un estado correcto y sano de finanzas públicas. Es por ello que este techo se elevó del 10 al 15%. Y quiero aclarar que esta medida en ningún sentido pudiera significar que estamos duplicando los niveles de endeudamiento. Los niveles de endeudamiento están especificados en esta ley en un 3.5% y donde hoy están alrededor, en la realidad, en un 3.1%. Entonces, no vamos a llegar a un 6.6%. Eso me parece que es un tema que valía la pena aclarar. Por otra parte, en materia de transparencia, me parece muy importante que cumplan también todos los estados, antes de poder acceder a los beneficios de esta ley, que cumplan con todo lo que se debieron de haber ya cumplido y comprometido en los transitorios, en materia de transparencia, en materia de informar el estado real que guardan sus deudas al Congreso y a la Secretaría de Hacienda. Por último, últimas dos aclaraciones. Las APPs, por ahí alguno de los compañeros senadores lo comentaban, debe ser reportada y debe ser transparentada, pero no son una deuda, son una obligación. Y sí cuenta para el tema de los semáforos. En consecuencia, pues el manejo correcto debe de ser responsable y debe ser adecuado al nivel del endeudamiento y al tipo de finanzas públicas y al estado que guarden estas en cada uno de los estados. Por otra, toda la deuda ahora será para inversión pública. Por ahí comentaban también pues que se van a endeudar para gasto corriente. Es exactamente lo contrario a lo que queremos conseguir con esta, que la deuda, así como debe ser responsable, debe ser destinada a inversiones que nos generen beneficios a todos los ciudadanos. En consecuencia, los senadores de Acción Nacional estamos conscientes de que toda ley, por supuesto, que es mejorable y es perfectible, pero los términos en los cuales se encuentra actualmente esta redactada nos parece que son no solamente urgentes, sino van a ser sumamente benéficos para nuestro país y para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador.